Buenas, en algún comentario me pedisteis que os enseñe cómo es que hago yo los repiques en el cajón flamenco o cajón peruano, como lo queréis llamar, es lo mismo. Ya que yo no suelo utilizar tanto las manos, sino utilizo más los dedos para hacer los redobles o los repiques, como lo queráis. Entonces, voy a hacer una muestra de cómo lo hago yo, cómo utilizo, porque yo suelo utilizarlo en base de reggaetón, en base de trap, tal, o sea, suelo utilizar esas bases y a partir de ahí ya me muevo. Entonces voy a hacer una muestra de cómo lo hago y voy a enseñarlo paso a paso, más o menos, cómo es que se hace, ¿vale? Entonces, vamos allá. Vale. Pues vamos paso a paso. Suelo utilizar tres dedos. Mano derecha, mano izquierda. De este utilizo este, con perdón. Y estos dos. Entonces suelo ir turnándolos. Esta es la que menos uso y estas dos los uso más. Vamos a hacerlo despacio. Empezaría con este y con estos dos. Alguna vez poso primero esta y turno entre estas. Y otras veces las poso a la vez. Estos dos, para hacer como esta, como impulso, para ya hacer, o sea, valen ambas. Entonces si añades velocidad ya, esto es lo que queréis aprender. Entonces, despacio. Es ir añadiendo velocidad y poco a poco va a ir saliendo. Y ya luego lo metes por medio de como quieras, depende de la base, depende de lo que quieras tocar. Yo, lo dicho, yo lo utilizo en base de reggaetón y en base de trap, que es menos común. O sea, el cajón flamenco no se suele utilizar para esto, lógicamente. Pero bueno, a mí me gusta de esta manera y hice un poco mío esta manera de tocarlo, ¿no? Entonces, poco a poco va a ir saliendo, vas probando y vais añadiendo como queráis. Lo puedes utilizar como si fuera de paso, o como ya un toque normal, porque algunas bases sí que, por ejemplo, todo el rato estoy así. Y otras bases lo importante es el, y ahí es cuando yo suelo añadir el. Entonces, claro, depende como lo quieras, sí. Al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, pues, poco a poco te va a ir saliendo si vas probando. Lo dicho es. Me cuesta más hacerlo despacio que rápido. Lo dicho, la movilidad la tienes que tener sobre todo en esta mano, en la izquierda. En los dedos. Pero bueno, con práctica todo sale, así que poco a poco se irá saliendo. Gracias.